Es real. Bueno, esto no es ninguna joda, ¿sí? Vamos a hablar de patronato y tampoco el periodista excelente que usted siempre hace lo imposible pero para que no salga. No sé por qué me atribuye Fernando Gómez. Bueno, pues yo lo voy a defender al señor Gómez. Usted siempre resta tiempo para que él haga su despliegue periodístico, así es. Bueno. Así que vamos por patronato. ¿Qué hace? ¿Hace piquito también ahora? A ver, haga piquito de nuevo. Haga piquito, así, mueca, mueca. No, no, mueca con el labio, mueca con el labio, a ver. Haga piquito de nuevo con el labio, como hizo. Ahí está. Ah, gracias, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Vamos trabajando desde temprano, como siempre. Esa es muy buena. No, hay un día que me acordé de un chiste. Yo no dije nada. Ya, después se los cuento, ¿sí? Fernando, sí. Patronato por dos, ¿cómo sería? Bueno, vamos con la más breve. Hay que decir que Gustavo Álvarez ha sido renovado su contrato. Va a estar dirigiendo el plantel de patronato de nuestra ciudad hasta el 2021. Él está en Buenos Aires. No está, obviamente, viniéndose para nada. Aparte está atendiendo algún tema familiar que lo tiene realmente muy, pero muy ocupado. Que, bueno, lo tiene por el momento alejado de nuestra ciudad, pero sí ya ha consolidado la extensión del vínculo con Patronato para lo que es la próxima temporada, para ver a partir de cuándo puede reanudarse el fútbol en Argentina. Recordamos que Chiqui Tapia había dicho que esto no va a ocurrir antes que esté al menos en fase 4 el país en ese sentido. Bueno, veremos qué ocurre porque todo esto es muy dinámico y no hay certezas de cuándo va a volver el fútbol, ni siquiera para las prácticas previendo cuándo puede reanudarse el fútbol profesional. Eso es en lo que es la parte de la dirección técnica, así que la gente de Patronato que hace tranquilo, que en lo que hace el cuerpo técnico va a tener continuidad. Y justamente este cuerpo técnico, junto con los dirigentes, Horacio, le comunicó a Walter Andrade, el gran símbolo de este plantel de Patronato desde hace muchos años, desde el año 2005 que está en la institución, que no va a ser tenido en cuenta en la próxima etapa de lo que va a ser la renovación del fútbol profesional en el club de nuestra ciudad. Y por eso Andrade ha tomado una decisión que ya venía seguramente madurando, Walter, y ha decidido colgar los botines, como se dice habitualmente en el fútbol. Se ha retirado de la práctica profesional. Una gran trayectoria realmente en el club de nuestra ciudad, Horacio, desde el año 2005, claro que sí, empezó. Él recordaba que iba en bicicleta a los entrenamientos a Patronato en el año 2005. Fíjense ustedes, con 35 años, Andrade ha decidido dejar la práctica profesional, donde ha jugado Liga Paranaense, Argentino B, Argentino A, Nacional B, Primera División de AFA, todos los ascensos. Él estuvo el número 2 de Patronato presente y siendo una de las figuras del equipo, sin lugar a dudas, más de 400 partidos ha jugado. Él y Andrade Bertoli han sido los dos vértices o los dos pilares de todos los crecimientos y ascensos de Patronatos. Es así. Sí, seguramente. Con 17 goles en su cosecha desde todo la trayectoria que ha tenido en Patronato. Bueno, ¿qué va a hacer Andrade ahora? Bueno, está planificando un complejo de canchas en Colonia Avellaneda. Que no abra todavía, decirle. Que espere un poquitito porque ¿cómo? No se la van a habilitar. Que aguante un poco, que siga construyendo por ahora. Sí, lo tiene en proyecto, ha estudiado para martillero público como corredor inmobiliario, algo importantísimo que siempre decimos, que el fútbol tiene una fecha de cierre y después ¿qué hacemos? Bueno, hay que tener algún soporte para poder luego seguir disfrutando y tener ingresos y ser productivo en la vida. El jugador de fútbol no puede jugar toda la vida, así que hasta los 35 años es donde le ha bajado la presión. Para el fútbol es un veterano, vamos a decirlo, humanamente un joven muchacho. Y para el fútbol pasa a ser un veterano, una cosa de locos, pero es así, para el rendimiento de alta competencia. Pero a pesar que hay muchos jugadores, sobre todo los arqueros, que tienen un poco más de longevidad en su puesto, porque tienen obviamente menor desgaste, pero Andrade creo que ha dejado una gran imagen en Patronato. Vos bien lo mencionabas junto con Bertoli, creo, los dos baluartes de la última década y un poco más, sin temor a equivocarme. Así que, chapó para Andrade, buena vida de aquí en más, seguramente va a estar ligado a Patronato y todos vamos a
extrañar ahí ese gran zaguero con mucha garra que estaba teniendo el club de nuestra ciudad. Abrazo grande para el negro, sí. Bueno, ¿a quién le paso la factura del chivo del portal que estaba ahí atrás? Gracias a Dios, desde acá entramos a su computadora, dése vuelta y sí, sacamos ese sí, chivo que estaba pasando. Fíjese, sí, ¿ve? Fíjese, dése vuelta, dése vuelta. Dese vuelta. Sí. Mire sí, la computadora, viendo, se apagó. Sí. La apagamos nosotros. Sí. La apagamos nosotros. Ah, bueno. Es así. Bueno, o sea que no tengo privacidad. Tengo, por parte de ustedes, están invadiéndome en la privacidad. No queríamos tener problemas comerciales, básicamente. Gracias, bien, Fernando. De nada, ¿eh? Ha sido muy amable. ¿Tiene algún otro chiste como el del comienzo del programa, de este micro? No, voy a pensar alguno para el día viernes. Gracias, muy amable, Fernando. Que le pase bien. De nada, chau, se lo merecen, ¿eh? Usted también.